Enlace Radio 6 AM. Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, nieto de Mario Galán Gómez, que fue presidente de Ecopetrol en alguna oportunidad y por cuyo apellido lleva el nombre del barrio Galán, pues es una familia muy estimada en Barranca Bermeja, que vivió su tío Antonio Galán, que después, si no estoy mal, fue concejal de Bogotá. Luis Carlos Galán, muy apreciado por el sector del nuevo liberalismo que en Barranca Bermeja tuvimos. Pero ya tenemos, doctor Galán, buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días, senador Galán. Bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Sí, aló. Aló, bienvenido a Enlace Radio 6 AM. Barranca Bermeja lo escucha. Buenos días, un saludo para todos los oyentes de Enlace Radio. Bienvenido a Barranca Bermeja siempre y hoy queremos escucharle, senador Juan Manuel, su propuesta sobre convertirnos en distrito petrolero. Bueno, hace algunos días estuvimos presentes en Barranca Bermeja en una sesión especial de la Asamblea del Departamento dedicada a analizar la problemática de Barranca Bermeja debido al anuncio de Ecopetrol y del Gobierno Nacional en relación al proyecto de ampliación y modernización de la refinería de Barranca Bermeja, una inversión que estaba proyectada en alrededor de 3.000 millones de dólares y sobre la cual se generaron muchas expectativas en Barranca. Los empresarios se endeudaron preparándose para la expansión y la modernización de la refinería, los constructores de vivienda, los hoteleros, los restauranteros, en fin, hay un traumatismo muy grande en la ciudad porque pues el desempleo viene alcanzando unas cifras prácticamente el doble del promedio nacional, ¿sí?, con unas cifras del 23%, y pues nosotros queremos buscar unas opciones, unas alternativas a corto plazo que permitan de alguna manera que Barranca Bermeja tenga una mayor capacidad fiscal, una mayor capacidad de inversión para mitigar toda esta situación, no solamente la emergencia económica, que es una declaratoria que está reclamando Barranca Bermeja y que le vamos a reclamar al gobierno nacional, sino también la posibilidad de constituir a Barranca Bermeja como el primer distrito portuario, petroquímico y petrolero del país, reconociendo la historia larga de casi un siglo, en donde Barranca Bermeja es la que ha aportado toda la energía para que el país pueda moverse, para que además toda esta zona del Magdalena Medio, en donde Barranca Bermeja tiene un liderazgo natural, geográfico y tradicional, cultural, pues sea reconocida. Así es. Y pues vamos a impulsar esa propuesta con senadores de todos los partidos, todas las bancadas. Ya tenemos el compromiso del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, el compromiso también del doctor Horacio Serpa, oriundo de Barranca Bermeja, y vamos a buscar también que todos los partidos se sumen a esta causa para muy pronto tener ese proyecto aprobado, que es una ley estatutaria en relación con la declaratoria de Barranca Bermeja como distrito portuario, petrolero y petroquímico. Esa iniciativa, doctor Galán, ya con los buenos días, saluda a Pedro Severiche, ya la había presentado usted. ¿Qué faltó en esa oportunidad? Sí, ya la habíamos presentado, pero desafortunadamente en el debate otros colegas quisieron sumarle otras ciudades y realmente pues el proyecto terminó convertido en una cantidad de ciudades que querían ser distrito por distintas razones, pero nosotros hemos buscado en esta ocasión concentrarnos en la justificación de que exclusivamente Barranca Bermeja, por la situación de la refinería, por los anuncios frustrados del gobierno nacional y de Ecopetrol de invertir 3.000 millones de dólares, por la situación de orden público, la situación económica y de desempleo que vive Barranca Bermeja, pues se justifica plenamente este reconocimiento a través de la declaratoria de distrito mediante una ley estatutaria. Entonces vamos a buscar con el gobierno nacional pues el respaldo para que esta ley sea aprobada y vamos a incluir pues todas las bancadas del Congreso de la República, de todos los partidos, para que lo respalden. Doctor Juan Manuel, ¿qué beneficios traería a Barranca Bermeja el convertirnos en distrito? Bueno, pues los distritos en la legislación colombiana de distritos tienen un estatus especial
tienen la capacidad de recibir unos recursos adicionales de transferencias, tienen además una autonomía fiscal mayor en cuanto a la inversión, en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con el ordenamiento territorial, y nos parece que eso pues favorecería mucho no solamente el componente económico de Barranca Bermeja, que es el petróleo en muchos sentidos, sino también su vocación portuaria, que cada vez con las obras que se están adelantando en la navegabilidad del río Magdalena, pues va a ser más importante esa identidad portuaria de Barranca Bermeja que nosotros queremos resaltar y queremos afianzar a través de este proyecto. Senador, con los muy buenos días, tiene usted a un barranqueño muy cerca, es joven y digamos de cierta manera le ha aportado alguna de las ideas o de lo que se ha plasmado en esa propuesta que usted hoy lleva ante el Congreso. Estamos hablando de Gustavo Moreno, lo vemos muy cerca y es un joven barranqueño que ha estado muy en digamos sobre su línea también, le ha escuchado digamos iniciativas frente a este tema y también una radiografía de lo que es Barranca Bermeja hoy por hoy. Sí, claro, con él hemos tenido la oportunidad de dialogar, de intercambiar ideas, inquietudes sobre Barranca Bermeja y sobre su futuro, como también pues personas tan valiosas como Alfonso El Hash de Barranca Bermeja, el concejal Emel Arnache, que también pues ha sido muy activo, y en fin, yo creo que hay muchas personas que independientemente de las diferencias de partido políticas, pues se identifican en la preocupación y el dolor de muchos ciudadanos barranqueños que quedaron de alguna manera ante la expectativa colgados de la brocha, como sí, señor, popularmente, con unas inversiones y un endeudamiento para prepararse para este proyecto de la refinería, y realmente pues hay que trabajar para que eso no sea ignorado y desconocido por el gobierno nacional, sino al contrario, se tomen unas medidas muy claras a corto plazo y a mediano plazo para que Barranca Bermeja resurja y tenga toda la preponderancia que se merece. El que pudiéramos ser distrito, estamos hablando de cuánto tiempo más o menos. Bueno, eso es el trámite de una ley estatutaria que por fortuna pues tiene un tiempo reducido. En los tiempos legislativos las leyes estatutarias hay que aprobarlas en una sola legislatura y además pues son cuatro debates, son dos debates en el Senado y dos debates en Cámara, y nosotros pues estamos pensando radicar el proyecto el próximo 20 de julio, precisamente que inicia una legislatura, porque en este momento pues no sería conveniente radicarlo porque ya estamos finalizando la legislatura en el mes de junio, entonces queremos radicarlo a partir del 20 de julio, pero mientras tanto ir avanzando en el impulso de la declaratoria de emergencia económica en Barranca Bermeja. Senador, y ya se cuenta a nivel nacional con la experiencia de la creación de estos distritos en estos momentos de crisis, en estos momentos de emergencia como los atraviesa Barranca Bermeja. Sí, hay algunos distritos que se han creado, por ejemplo el de Riohacha es el más reciente, pero también está el de Buenaventura, es decir, son ciudades que por su connotación histórica, su condición geográfica, su identidad económica, cultural, pues tienen una condición especial que debe ser reconocida a través de un distrito. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Pues están en proceso de desarrollar todas las capacidades que les permite desarrollar pues el ser distritos. Eso es un proceso que pues es lento, no es de la noche a la mañana, pero que, digamos, en el mediano plazo permite darle sostenibilidad a una cantidad de procesos de desarrollo y de progreso que van a ser muy importantes para esas ciudades. Senador, ¿y si hay suficiente apoyo de la bancada santandereana para llegar a la aprobación de este proyecto? Pues nosotros esperamos contar con el liderazgo del señor gobernador, del señor alcalde, que estuvo presente, muy activo, en la sesión que tuvimos de la asamblea del departamento y pues de los concejales, de los diputados. El diputado Carlos Alberto Morales también fue uno de los citantes de esta sesión especial de la asamblea de Santander, en donde pues se habló de este tema,
y pues existe el compromiso y vamos a vincular a todo el mundo, ¿no? Nosotros no queremos excluir a nadie, sino sumar fuerzas en pro de un propósito que es Barranca Bermeja. Senador, entonces esperamos que esa iniciativa se dé en la próxima legislatura, porque ya el siguiente año lo que hay es una campaña presidencial en la cual su nombre está sonando fuertemente. Acá nuestra directora está viendo cómo la revista Semana lo candidatiza usted entre los jóvenes como uno de los de mayor aceptación. Es un pollo presidenciable, según la revista Semana, senador Juan Manuel. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan todos los escenarios políticos, pero por ahora es muy importante concentrarnos en esta tarea inmediata, que es Barranca Bermeja, y lograr la aprobación del proyecto, ojalá antes de diciembre de este año, darle esa buena noticia a los barramejos. Bueno, aquí lo esperamos, senador Juan Manuel Galán. Le agradecemos el que haya tenido esta deferencia de recibir esta llamada tan temprano desde Barranca Bermeja. Saludos a para darnos... Gloria, a su señora madre, a su tío Antonio, que apreciamos mucho aquí en Barranca Bermeja, Antonio Galán. Claro que sí, voy a darle esos saludos a todos ellos. Muchas gracias a todos ustedes por la llamada, por el interés. Necesitamos realmente un apoyo constante de parte de ustedes en todo este proceso de aprobación del proyecto. Muy bien, muchísimas gracias, senador, y bueno, esperamos tenerlo muy pronto en nuestra mesa de enlace Radio 6 AM. Yo sé que el senador va a estar viniendo a Barranca Bermeja constantemente, de hecho viene constantemente a Barranca Bermeja, viene constantemente, y pues esto me imagino que lo tendrá en un vínculo más cercano al puerto petrolero, casi le tomo el tinto. Muy bien. Gracias, doña Inés, por atendernos a esta hora de la mañana. Estuvimos con el senador Juan Manuel Galán, a quien apreciamos en Barranca Bermeja y a quien obviamente teníamos que tener en la mañana de hoy hablando de este tema de podernos convertir en distrito petrolero, distrito portuario, petrolero y petroquímico. Y vea qué interesante estas iniciativas, Yanit, y Mesa de Trabajo y también televidentes y oyentes, porque a veces nos quedamos solamente quejándonos. Estamos en crisis, hay que reconocer una realidad de Barranca Bermeja, pero hay que ver qué otras posibilidades hay. Lo que planteaban los oyentes, los televidentes, y lo que hoy plantea el senador Juan Manuel. Enlace Radio 6 AM.